once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it and I sent it with a note saying I love you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. A crowded room, friends with tired eyes, I'm hiding from you and your sacrifice. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Merry Christmas. I wrapped it and I sent it with a note saying I love you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell swell time to go riding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and laughing all the way. Girls on
Buenas noches, ¿cómo están? Chicos, chicas, bienvenidísimos. Mira nada más esos iconos ahí de sub. Uf. Joyitas, ¿eh? Y el stream todavía más que rojito. Hola, Nan, buenas noches. ¿Qué cuentas, bro? Listo para el PvP y, bro, te diré a algo ver. Que otra vez no te parezca es que no tengo todos los brawlers y si hacemoslo. Uf. ¿Qué dijiste de la ruleta? Tendría que poner brawlers limitados para mí. ¡Grande, Laszlo! Y, en efecto, Arturito fue quien regaló dichas subs. Y Alex, no te preocupes. No te preocupes. Mira, aquí voy a... A ver, voy a abrir una página de... Brawler... No, Brawl Stars. Firetao Rep 123 nos quiere decir... Brawler Roulette. Hola, Kirby. El Aslo y Gilstree también, que andan por acá, Gilstree, que lo vi. A ver. Ruleta de Brawlers. A ver, hasta Ash. ¿Qué tan actualizado está esto? ¿Qué tan actualizado es esto? Firetao Rep 123 nos quiere decir... ¿A qué vas a jugar? A ver, hoy era plan echar un Fornite, pero platicando con el Cromo Squad, sugirieron el viernes. El viernes hacemos un Fornite pre-Navidad, echando ahí el brindis y demás. Muy sosegado. Hoy vamos a echarnos un Braulio, pero la verdad es que tengo muy poquitas misiones y he estado jugando muy, muy fuerte. Que pues igual y probamos un juego. Igual y probamos un juego, igual y jugamos Fall Guys. Alex H. Barra, a variar un poquito. 89 nos quiere decir. El desafío, bro, de Braulio. Mañana me ayudas a mañana. Hacer el desafío de Braulio. ¿Desafío? ¿Qué desafío hay mañana? ¿Rip oídos? A ver. Estoy abriendo aquí el Braulio. Kirby ya está preparadísimo. Preparadísimo. Bueno, solo tengo atraco realmente. ¿Hola? Alex H. Barra Baja 89 nos quiere decir, el de Braulidad. Hoy, la Epic Store regaló un juego de Lego. Arturo Tucán nos quiere decir, hola, Nano, ¿vas a jugar Fortnite? El viernes 20. Sí, estás, claro está. El viernes va a estar todos a hacer una buena... para hacer una buena squad. Y mira, parece que Kirby también se viene para acá. El viernes. Uf, o nos la echamos hoy. No me tienten, que me hago 2 días Fornite. No me tienten. ¿Nos echamos 2 días Fornite? Hoy un dúo serio. A ver, si Arturito, que está preguntando, ¿juega? Nos echamos tríos. Vamos a iniciar con lo que dije. Yo dije 20 minutitos, media horita. Firetao Rep 123 nos quiere decir trío Kumal Sono. Arturo Tucán nos quiere decir chiga. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Alex H. Barra Baja 89 nos quiere decir, entonces, ¿qué te parece lo de Braulio? A ver, lo de Braulio. Tengo la ruleta aquí, que no la he mostrado, más bien. Mira. Tengo la ruleta aquí. Yo giro la ruleta y me sale un Braulio. Si no lo tienes, cambiamos de Braulio. Por ejemplo, Hiper. Buen inicio.
Buen inicio con Piper. Alex H barra baja 89 nos quiere decir. Buen inicio con Piper. Entonces deja cambio. Taitao Rep 123 nos quiere decir. Puedes echar unos 15 minutos de audio y luego Fornite PQ, me tengo que ir antes. Va. Luego Fortnite. Alex H barra baja 89 nos quiere decir. ¿Qué parece el desafío de mañana con la Zoyo y tú? Bueno, puede ser. Mañana no tengo stream, pero lo podemos hacer fuera de cámara. Quiere decir. ¿No podrías iniciar antes los streams PLS Scusimo? Me da poco tiempo de verte. A ver. Me gustaría. No está tan en mi poder. Me gustaría, la verdad. Pero lo podemos ver. Yo tengo, mira, tengo tres juegos que descargué de lo de Epic gratuito. A ver, me voy a salir y voy a armar una amistosa. Una amistosa en... Era el... No, espérate. Paraíso Púrpura. Me voy a poner no molestar. Que primero va... Primero va la de Alex. Que no te veo por aquí. Llega temprano. A ver. Eso es complicado. Firetao Rep 123. Ah, bueno, nos bueno, bueno. Decir, per déjame unirme para OBR bueno, bueno. Solo. Está bien. No te veo, Alex. ¿Ontas? ¿Ontas? Queen, no te veo. Cierto. Oye, este tema de las etiquetas me hace bola. Ahí está. Pues mira, si no viene, que creo que se la cambió la cuenta, me uno con la grande, sí. Va. Alex H barra baja 89 no tengo nos a Piper. Quiere decir, uf. Sorry, no tengo a Piper. A ver. Colt. Mira, este sí no se puede no tener. Es lo bueno. Vamos a poner a Colt. Voy a apagar y volver a prender porque se me fue el audio. Ahí está. Uf. Los oídos. Primer PvP de la noche. Primer PvP. Primer PvP. Mira, lo que hace Kirby es no autoapuntar. Esto me gusta. Evita ese autoapuntado. Ah, perro, que trae el escudo. Hijo mío. Me quiero curar. Buena. La sufrí ahí. La sufrí fuerte. Ingatuma. Fui a agarrar racha. Y agarré rachita. Racha. Esa es. Gatuma, por vicioso. Esa es. En primera vila te visiono.
Fue. Ay, uf, 3-2, vamos. 3-2. 3-2. Ingato. Venga, 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 venga. Bien. Bien. Estuvo bien jugado. Estuvo muy bien jugado. A mejor de 3, ¿no? ¿Qué se gana con el PvP? Pues mira. Pues mira nada. Vamos a mejor de 3, Alex. ¿Pero qué te parece un intercambio? Un intercambio. Vamos a echar una con Kirby. Y luego vienes para acá. Mira, invitamos ahora a Jillstree. Lo invito por aquí. Va. Lo invito. Ahí. No, pero ahí. Invitado. Lo invito y cambiamos de Braulio. Cambiamos de Braulio. Gale. No, se nos Arturo va el audio cada Durán vez. Nos quiere decir, ya lo acabo de reclamar. El jueguito de Lego de la Epic lo acabo Store. De reclamar. Siento que me va a gustar. No sé si para streamearlo o no, pero siento que me va a gustar. Ay. Ahí. Uf. ¿Por qué soy tan fuerte? Qué raro. Oye, el Arturín, el juego de ayer, el de los venados, creo que fue el de antier. Ah, no, ayer fue Wolfenstein, que también lo reclamé. El de antier de unos venados. Dije, un Mortal Kombat de venados. Se ve muy bonito. Ya quiero ver cómo es. Mira, vamos a invitar a Laszlo. Oye, tenemos público. Aquí ya me tronaron a mí. ¿Con quién era? Con Gale. Me tronaron a mí. El tema del autoapuntado también. Con Gale. Con Gale y con público. ¿Contra quién voy? Contra Kirby. Voy contra Kirby. Contra el Gale más bien, ¿no? Uf. Uf. Uf, 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 uf. Oye, siento presión. ¡Ay! Pain. Uno por uno. Esa es. Yo no sé ni qué gadgets o refuerzos traigo. Esa es. A ver. El tema refuerzos está complicado el tema refuerzos. Inga tu madre, aquí muero. Ay, 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 qué salvada. Qué salvadiña. Me la está jugando bien, me la está jugando muy bien. Arturo, ¿qué tal? ¡Uy, cabal de cuenta! Nano, ¿has pensado en hacer juego de rol en el Gran Robo de Autos 5? En el Gran Robo de Autos. La verdad es que no, Nunca he sido muy de roleito. Pero podría ser. A ver. Tendría que tener el juego del Gran Robo de Autos 5 en la PC. Oye, no me quiero ir invicto, No me quiero ir invicto. Viene Gamer a la mesa. Ha
Alex H barra baja 89 nos quiere decir. A ver, porque me ataca a mi. Tenemos derecho a uno o dos autoapuntados, ¿eh? Cabe aclarar. A veces por la presión entras en el sinsentido de me voy a echar una autoapuntada y terminas dándole al vecino. Es lo que intento también con traer invitados. No autoapuntar. Eso no era autoapuntado. Alex, le damos con Colt, ¿no? Para que sea justo. Mejor de tres con Colt. Parecía autoapuntado porque no diste ni una. Ah, bueno, entre espectadores se pueden pegar. Faltao Rep 123 nos quiere decir. O sea, también está padre ahí, que no se aburran. No, pero no me des modo fantasma a mí. Sí, no me des modo fantasma a mí. Inga tú. Uf. No, esa. Esa. Ahí matándose a lo perro. Una, dos y... ¡Ah! Esa es. Llevo dos. Que no me puede emocionar. Porque aún ahí la puedo perder. Me meto a lo vicio. ¡Uy! Raspón. Buenas noches. El Macano 96 nos quiere decir. Saludos de BBVA. Saluditos, chicos. Víctor Análisis. Soy yo. Esa. 3-0, 3-0, 3-1. Oye, que vengo de estar con ellos. Los dejé entradísimos y surtidos. Esa es. ¿Cuántas llevo? 4, ¿no? O 3. Creo que 3. ¿No? Esa es. Saludos. Bien jugado, Alex. A ver, ahí el tema de la gente viendo pone nervioso. Fornite, última. Que si le gano a Kirby, nos vamos al Fornite. Cambio de equipo. Correcto. Si te... No, pero no te dejes ganar, ¿eh? Berro. Que si te gano nos vamos a Fornite y es con Gale. Bueno, no sé si Arturito vaya a venir. Pam, pam, pam. Ah, que por cierto, hice toqueteos ahí con el... Con Gale. Hice toqueteos en el Fornite. Vi que el... Cosas técnicas, ¿no? Faitao Rep 123 nos cambia. Quiere decir... No, es el mejor cambia. De tres con el mismo. ¿O la quiere ser variado? Con Janet, mira, me gusta. Vamos a hacerle caso a Laszlo. Con Janet. Con Janet. Con Janet. Venga. Ah, bueno. El tema del Fortnite. Vi que era como un procesador nuevo el DirectX. Ay, se me olvida la Janet, ¿cómo es?
de misiones espaciales. ¿Cómo es eso? Aquí me gana. Yo ya no la controlo. Yo a Janet no controlo. A Janet no controlo. Perro. No he hecho ni una. Bueno, una. Una está bien. Ingato. ¡Ay! Madre, 4-2. 4-2. Oye, está apuntando para allá, ¿eh? Está apuntando para allá, para la banda. No supe ni a qué le piqué. Tu madre. Cuatro dos. El Macano 96 nos quiere decir ASS. ASS. ¿Con qué nos vamos a dar la última? Vamos 1-1. ¿Con qué Braulio nos damos a la última? El primer Braulio que ve en el chat, me lo pongo. La ronda del desempate. Lola. Braulio, es que no juego. Braulio, es que no juego muy seguido. Uf, que con Lola puedo. ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? ¿La ven? Aquí está Lola. Max, mira. Vamos con Lola. Desempate va a ser con Lola. Con un Grom, ¿te imaginas? Horrible va a ser. Horrible. Venga, Laszlo. Ahí está. Ok. Batalla de skins. Parece, por favor. Tengo que rascar un poquitito de daño porque yo estoy más abajo. Alex H barra baja 89 nos quiere decir, no está bien. Ya empecé mal. Ah, ya trae doble. Ay, hijo. No te creo esto. A 70 y me mata. Me iba a ir invicto. AZHBGDCK4BBPKJG nos quiere decir. Bienvenido, Vector Análisis. Saludos desde Lomas Turbas. ¿Qué se cree que nos. Tun. Buah.
No hice ni una kill. Ni una kill me aventé. Ni una, güey. Ni una. Quiere decir, ¿qué opinas del calentamiento global del agua cuando levantas la mano y te quitas los audífonos y te tocas la cabeza para decir que se está poniendo? Vamos al Fornite. ¿Vea la inseguridad en Nueva Zelanda? Complicado. A ver. El Macano 96 nos quiere decir, saludos de Larry Cañonga. Saludito, Larry. Esto no es trole, ¿eh? Esto, algún señor se llamará así. Algún señor se llamará así. Venga, a ver, voy a volver a... Qué bueno. Pero a ver, ¿qué damos? ¿Qué damos? ¿Fornite o Falloguis? Alex H barra baja 89 nos quiere decir. Bro, me voy, gracias por el PvPSA Games, que Micel murió XD. Fornite, dice uno. Bueno, dice Kirby. Pues le damos, ¿no? Falguis. Firetao 123 nos quiere decir. Pero ponte el Fornite para el viernes. Fornite. Mira, mucho Fornite. Pero ponte la Actu para el viernes, ¿eh? Actu para el viernes. Esa es la buena. Que el Macano también ya está puestísimo para el viernes. A ver, esto lo pongo aquí, aquí y aquí. Esto lo copio y voy a poner noche de Fortnite y voy a cambiar las copas por oye, no le digas que estaba pensando ya en irse por los premios. No le digas que estaba pensando en irse por los premios. Tú, estoy abriendo Fortnite, ¿eh? Un segundo duelo. Ahí está. En a Happy New Year. Vamos a ver si lo que cambié ahí del Direct 11 con un refri. Jos, muchísimas gracias por ese pedazote de follow, compadre. Welcome. Aló para ti. We wish you a Merry Christmas. Mira ahí, bienvenidos. ¿Cómo que Felipe dos saco? Saludos a Felipe Dosaco. Un poquito escondido ahí, ¿eh? Un poquito pues, escondido ahí al albur. Poquito escondido. En mi vida la había escuchado. Vamos a ver qué tan buenos andamos en el Fortnite, ¿eh? Me noto fuerte hoy. Me noto fuerte yo sin jugar. Oye, ya podría el Macano igualar el regalito de Navidad, ¿eh? Unas cuatro subs ahí. Arturo Tucán nos quiere decir que el alien nos ayude. Unas cuatro subs. Te espero, Kirby. Faltao Rep 123 nos quiere decir. Espérame dos minutos, voy al baño. XD. Oh, mira ese skin de Doom. Mira ese skin de Doom. Y comienzo preguntando: ¿qué regalos nos llevamos? Tenemos lado izquierdo, lado derecho, lleno de regalos. En el lado izquierdo tenemos un regalo: plata. Uno rosa y uno verde.
Y del lado derecho tenemos más regalos. Del lado derecho tenemos este señor ahí, que ahora se vino de este lado. Tenemos uno azul, uno rojo y uno plateado. ¿Izquierdo o derecho? ¿Y qué color? ¿Izquierdo, derecho y qué color? Anda para allá. Yo voy a abrir uno. Que mira, este... ¿Este se escucha bien? Derecha, veo. Derecha, celeste, plata o rojo. ¿El rojo cómo se oye? ¿Se escucha bien? ¿Y este? Que tenemos otro. Vamos a abrir este. ¿O no? Podemos abrirlo. Lo abrimos sin temor. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Una mochilita de llama. Me la pongo. Me la pongo. Y los dos lo abrimos de la derecha, mira. Este. Así, como vamos. Que al final del día vamos a abrir los dos. Pero. Pero. Estamos full Navidad. Full Navidad. A ver el locker. Mira, mira, ya tenemos todo lo de Navidad. Todo lo de Navidad. El lanzador. El parachute. Está muy bonito el parachute. El martillo. La mochila. Y nuestra skin de Doom. Vamos a ver. Con Kirby. Aquí está. Invite tu party. Ahí está. Dijo que iba al baño. Yo lo invito para que llegue. Yo lo invito para que llegue. Misiones. Misiones tenemos poquitas. Aquí con explosivos. Eso lo podemos hacer con un... Esa llama soy yo, dice. Esa llama soy yo. De este no tengo mucho, la verdad. Mucha idea de qué es. Y misiones semanales. Misiones nuevas. Misiones nuevas. Mientras estemos en nieve o hielo, hacer daño. Hacerle daño a un jugador saliendo de una bola de nieve. Tirar regalitos en diferentes cosas. Decorate traffic lights. Mira, esta la podemos hacer. Por ejemplo, por aquí. Y, bueno, ¿cuál era la otra? Jugar partidas. Jugar. Ok. Ok. Mira, me voy a tirar, Kirby. Cuando llegues me sale y me salgo de partida. Pero quiero ver cómo es la misión de los semáforos. Voy a ver si puedo caer en ese, en esa ubicación. A ver si podemos caer. Vi la invitación y no me alcancé a salir porque estaba tomando agua. Me salgo. Me salgo. Que como no vamos a jugar otro modo, está bien, cualquiera puede tener la corona. Cualquiera puede ser el jefe del equipo. Que, repito, si alguien quiere venir a ayudar, son más que bienvenidos. Me acaban de mandar un clip por WhatsApp. A ver.
Ahí está. Fue un clipcito ahí por WhatsApp. Clipsito. A Z H B G D C K 4 B B P K J G nos quiere decir: mi más sentido pésame para Jorge Nitales y su familia, por el fallecimiento de Solomeo Paredes por un problema de vejiga. Por un problema de vejiga. Bueno, bueno. Ironías de la vida. Ironías. Se están poniendo creativos, por allá. Se están poniendo muy creativos. Yo estoy esperando el mejor albur de la noche. No lo he visto. Sé que no estoy ni cerca de verlo. Pero estoy esperando el mejor albur de la noche. Vamos a dar un premio ficticio. A quien lo diga. El mejor albur de la noche. El Felipe. Felipe va ganando de momento. Por originalidad. Y porque me pilló un poquito ahí infraganti. Infraganti. No lo esperaba así. Pam 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 param pam 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 pam. Se tardó un poquito en encontrar partida. Un cálculo renal. Eso es. Venga, primera partida de la noche. Uf. Hoy tengo que admitir, mi Doom viene tranquilito. Mi Doom viene tranquilito a hacer unos smores. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver dónde caer, más bien. Que para esa de las luces... No quisiera caer tan cerca, güey. Pero va a caer mucha gente aquí. Bueno, la podemos jugar, mira, Kirby. Total. La vida es de los arriesgados. La vida es de los arriesgados o no mucho. Aquí, para poder probar. Para poder probar. Mira, ahí haciendo unos esmores y ahí... ¡Oh! ¿Eso te lo regalan en el de Navidad? ¿Te lo regalan eso en el de Navidad? ¿El baile? Está bonito. Está bonito. Está bonito. Soy muy sincero, algo toqué con el Fortnite cuando estaba moviendo las cosas y las texturas ahora me cargan un poquito maracuya. Un poquito. Se reponen y se ponen mejor, pero un poquito maracuya sí que me cargan. Vamos, abajo. Abajo y automático. Oh, qué bonito es. Mira, mira, unos regalos en las muñecas. Unos regalos en las muñecas. Yo quiero ver cómo es esa parte de... Ay, que este es muy bonito. Este parachute es muy bonito. ¿Cómo es el tema de decorar? Ah, mira, pues me lo dice. Me lo dice. Sí, ahorita a lo mejor me cargan raro. Esa, mira. Uf. Uf. Esa, me llevo. Ay, no, pero puso construxao. Puso construxao. Ahorita lo cambiamos a no construir. No, no. No soy nada fan de construir. Pero nada, güey. Esa es. Aquí tenemos que un... escopetín. Es la misma, ¿no? Que traigo. Sí. Veo que tengo... Veo que tengo una máquina. Aquí un SCAR. ¿Qué me llevo? Nada. No me puedo llevar nada. ¿Tiene gas? Tiene suficiente gas. Dejo de ir por Kirby.
Buenas noches, bellaco. Por eso huyó. Ahora tenemos que matar a este. ¡Uepa! Escucho gente por aquí, como quiera, ¿eh? Alex H. Escucho gente. Baja 89 nos quiere decir. Bueno. Nan, una pregunta, ¿tú fumas? A ver, secreto creo que no es. No lo digo por la cara, pero secreto no es. Este me gusta más. Aquí qué hay. Pues la uso. Pues la uso. Vamos a ver aquí que hay un cofrecito. Mucho kit médico. Déjame aumento. Esto. ¡Epa! Alex H. barra baja 89 nos trae. Quiere decir. Eres vapeador, lo sé porque usas de eso. Sí. A ver, el otro puede ser, pero. El Vaping for Life. Eso, ¿eh? Esto. Uf, está pegando lagacitos chidos, ¿eh? Está pegando lagacitos. Lagacitos complicados. Y más complicado porque tenemos que irnos. Bueno, si no lo quiere, me lo llevo yo. Esto. Vamos. Pues. Una Alex H. Una barra baja 89 nos quiere decir. 25. Mira, 25 o, años, ojo. Calculo. Ojo, hábil. Pero yo me peleé. Bueno, lo dejé con dos carros. Grants a Rare Tactical and Combat Shotgun. ¿Quién es? Ah, sos tú. Me subo. Ahí. Misiones diarias también tenemos. Bien, una más. Bien. Alex H. barra baja 89 nos quiere decir. Broculés son tus streamers veo poco. Y youtuber. Sinceramente veo poco. Yo soy muy clásico, muy mainstream. Yo veo mi Auronplay. Yo veo mi Juan Granizo. De ahí no me sacas. De ahí no me sacas. ¿Qué me dejaste? Traigo tres ya. Alex H. barra baja 89 nos quiere youtubers, decir. Y youtubers. Bueno, como tal. Ya no es que vea mucho tampoco. Me pone un poco triste eso. Mira, upa. Me pone un poco triste eso. YouTube yo veo poco. Pero. Bueno, no, a mí no me veo. A ver, ¿rompo esto? ¿Puedo romper este? Horripilante, que me deje romperlo. AZHBGDCK4BBPKJG nos quiere decir. Oye, bro, ¿de casualidad sigues el canal de Memo Herde?
Lo sigo muy de cerca. Oye, bastante chévere el chico. ¡Vámonos! Estos son buenos, ¿no? Este es bueno. Buenas. Yo he sido muy bueno, Santa. ¡Epa! Regalito de Santa. Estamos por el regalito. Estamos por el regalito, Santa. Dame chance de fulminar a este señor. Que Santa me tiró un dulce, ¿no? Que lo vi por ahí. Te dejo esta aquí. ¿Santa me tiró un dulce? ¿Esto qué me da? A ver, me lo he hecho. Este sí no lo tengo yo. Este sí no tengo. Recargo escopetazo. Y esta también ya está recargadita. Mira, martillo, mira, martillo. Mira, venga pa' acá. ¿Y el cofre? Es un bolín. Pues sí, por aquí. Por aquí. La voy a tener que hacer. Vamos muy lejos. Vamos muy lejos. Mira, aquí te lo puedo combinar. Eso es. Abrimos ahí el... el paracayón. Mira, ¿eh? Un señor aquí cantando villancicos. ¿Hola? ¿Ah? Bueno, gracias. Alex H. Barra Gracias. Baja 89 nos quiere decir... ¿Te ha dado coronavirus sí. a dos veces? Bueno, a mí también dos. Una muy... Bueno, no, ¿cuál dos? Una. Una solamente. Un poco burundango. Muy, muy suave, podría decir. La DVD. Un golpecito se llevó. Un golpecito se llevó. Bien, llegamos, llegamos. Uf, venimos fuertísimos, también. Me bajo. Me bajo porque tengo que... Que habían 32 personas en esa casa. Habían 32 personas en esa casa. Quiero ir sufriendo con el regalo. Uy, qué buena. Uy, qué buena. Uno más. Se la puede hacer. Uf, uf. Ah.
Bueno. Nada mal. Va la primera, nada mal. Honestamente. Decoré Traffic Lights. Mira, esa es la que yo creo que vamos a hacer. Vamos a hacer ahora. Regalitos también. Mira, y justo es aquí donde morimos. Pude haberme hecho la misión. Mira, ellos vienen de ganar. No tocó un pro player. Ah, no. Pero. Cancel. ¿Cómo cancel? Para que no sea de construcción. Que luego se empiezan a sacar fumadas. Que no me gustan. Pam, pa, para, pam, pam, pam. A ver, déjame, me pongo a hacer mis cositas. Aquí algo que estoy viendo es que tengo que cambiar en el título. Fortnite, hecho. Ahí está, perfecto. Perfecto. Teach me how to doggy. ¿Dónde vamos a caer? ¿Va? Está bien, está lejitos. Podemos caer a gusto ahí. ¿Quién está bailando así lentito? Vamos. Agradecemos, como debe ser. Y vamos para allá. Por tema misión, me gustaría ir un poquito más a donde hay nieve. Vamos. Que es esta de aquí. Que ya vamos en la segunda. Segunda de 5. Con esa kill. Pues, estuvo muy bien ahí el. La rentabilidad. Que es básicamente haz 5 kills en la nieve. Haz 5 kills en la nieve tú solo. El ruidito es espectacular también, ¿eh? Venga, llego directito a la luz. Saco misión. En el arbolito que me encuentro. Escopetita ya listo para derrocar. Está arriba. Buenas. Lo vi ahí. Bueno. Aló. Una pistolita. Arcos no me gustan. Yo creo que podemos ir a por este cofre. Uf, ¿por qué me sale tanto? A ver, me confundió un poco el señor, ¿eh? Ahí. En la espalda y en el tobillo. Un golpe en el tobillo. Eso, necesito un poquito balas de escopeta. O gracias. Voy a aumentarme. Epa, perdona. Gracias. Eso es, rompemos ahí y vamos a ver. Upa.
Pues mira, me lo puedo tomar. Que tengo la de sacar splashes. Que tengo la de sacar splashes yo. Me la puedo tomar y... Alex H barra baja 89 nos quiere decir, estaré en todo el directo. Muchas gracias. Cayó. Oh, ¿no has visto el skin de Doom, Ben? Que hace como animación en la espalda, el arma que tiene en la espalda. A ver, voy a hacer mi misión. Denme un segundito. Que yo tengo que adornar estas luces. Estas luces para el Winterfest no se ponen solas. Las pongo yo. Y vamos a entrar por este cofre. Unas balitas. Me vienen bien. Esa es. En la duchita ahí. En la duchita. Que si abro esto también me puede dar splashes, ¿no? Mira. Mira cómo no. Cinco, uno más. Va, aquí no me dio. Bien, 11 balas de escopeta. Mira, este es el bueno. Este es el bueno. Para uno. Gastar. Esto, me compro este. Y me voy a comprar. Algo así. Vamos. Vamos. Soy todo oídos. Tú dime dónde. Voy a reloadear estas. Y no gasto gasolina. No gasto gasolina. ¿Qué misiones tenemos? Cambiándome de lugar. Cambiándome de asiento yo. Aquí. Está bien, ¿no? Voy a ver qué me da este señor. Mira, primero recojo este. Buena. Hicimos doble, ¿no? No sé si se echó al equipo. ¿Dónde está el amigo? Buenas tardes. Oh, tú me das martillito. Martillito. Este cofre para mí. Aquí hay escudo si quieres. Y se me fue. Miren, descubrí que si tienen una misión de hacer puntos con la moto, solamente brinquen y se echen un backflip. 30.000 puntos de gratis. 30.000 puntitos de gratis. Mira, 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 cofrecito, cofrecito. Estoy atorado aquí. Alex H barra baja 89 nos quiere decir, martillos y espadas es un combo god. Uf, a mí las espadas no me gustan. Epa, mi martillo. Mi martillo, no tengo ninguna misión de bicicleta. Esta también es. Esta también es buena la del parkour, ¿eh? Me quería pegar y no lo dejé. Venga, vamos a ver si podemos tener algún encuentro por aquí. Escuché balitas.
Viene el amigo. Viene el amigo. Inga tú. Buena. Que no me quería salir de la nieve. A mí me falta uno. ¿Voy? Hola. Voy. Bueno, lo intenté. Okay. Lo intenté. Pero martillo, ojo, martillo. Dejen, recargo esto. Ojo el martillo. Esto está bien, ¿eh? El SMG. Está bien. Muy preciso para mi gusto. Mira, aquí tiene que haber. Aquí tiene que haber gente. Bueno, bueno, bueno. A mí no me vienes. A mí no me vienes a hacer killecita. A mí no me vienes a hacer kill. A mí no me haces kills de gratis. Eso es. ¿Cómo? ¿Y esto? Me aumento. Aquí no hay ni escudo ni nada, pero. Marrano. Creo que fue una forma de decirme. Ahí viene la zona. Huyamos. ¡Uy! Esa fue la forma cariñosa de decir, córrele que nos pesca. No, pesca muy lejos. Ahí viene un señor acá en frente. Ahí hay un señor. AZHBGDCK4BBPKJG nos quiere decir, ¿cuál zona? La cabezona. Estas dos kills fueron de gratis. Estas dos fueron de gratis. Es horrible ese nombre, ¿eh? Recomendación. Cámbialo ya. Yo me compré un combo de Burger King de Call of Duty Modern Warfare 2 y no tengo el juego para canjear el código de la skin XD. Veo gente aquí, pero. Veo sigiloso, ve. Tranquilito, el SMG me está gustando mucho. Mucho. Me está gustando mucho. Llevo 10 kills. Ojito ahí. Ojito que llevo 10 kills. Y me compré un combo del Burger King. Vino, regalan algo. No sé si un skin o qué regalan. Aquí. Eh.
Eso es. Sentaditos a esperar. Hay algo aquí, ¿no? Bueno. Bueno, no era el mejor cofre de la vida. Pero era un cofre. Era un cofre. Que yo quiero golpetazos. Yo quiero golpes. ¿Dónde están? No puedo brincar por aquí. Escucho cosas, yo escucho cosas, Kirby, yo escucho cosas aquí. Alex H barra baja 89 aquí mismo escucho nos cosas. Quiere decir, pof, peor es nada. Solo llego a rematar aquí, ¿eh? ¡Guapa! ¡Yepa! ¡Guapa! Eso es, eso es. ¡Ah, ah! Y me salió mal el tiro. Alex H barra baja 89 bueno. Nos quiere decir, ¿sabes lo de Vaporeon no le salió en el Pokémon? Que de Vaporeon en el Pokémon. Que de Vaporeon en el Pokémon. ¿Dónde están mis Chug Splashies? Gracias. Oh, qué bello. Qué bello, qué bello, qué bello. No hay algún bote, ¿no? ¿Verdad? Estoy a full. Estoy a full, estoy a full. Alex H barra baja 89 nos quiere decir, no jueves es shift posting. No jueves. Ay. Ingatú. Ingatú, nos van a matar a los dos. Ay, pero... tercero. Tercero, ¿eh? Vamos mejor, vamos mejor. Vamos mucho mejor. ¿Aló? ¿Policía? Alex H barra baja 89 nos quiere decir, ¿qué pasó? A ver, ya se la saben. Alex H barra baja 89 nos quiere decir, Vaporeon en términos de reproducción humano Pokémon Vaporeon es el mejor XD, solo es por el meme que lo sepas. ¿Ah, sí? ¿DVD? Oye, yo no sé qué le pasa a Fornite. Que me truene el OS. De una forma que yo no entiendo. Te lo pongo en ejemplo. Estábamos, ganamos, bueno, perdimos la partida, quedamos tercero y me truena. Si alguien sabe qué es esto, yo lo aprecio bastante. Que no, no tengo idea de qué es.
pero muy fuerte, oye. O sea, nada más porque no pongo captura, pero es raro. Alex H barra baja 89. Pero si el Discord ya está. Nan, ¿para cuando el Discord? Exclamación redes. Ahí tenemos el Discord. No es muy activo, si lo podemos ver de tal forma. Pero el Discord ahí está. Mira, mira, ahí hasta te salió. Ah, bueno, pues lo pusiste. Y yo, mira, te salió suertudón. Sí, a ver, te digo, realmente es poco activo. Yo lo utilizo cuando hay retrasos en el stream, por ejemplo. Si es a las 10, ya se la saben, es 10:30 p.m. hora México. Si por algo tengo que empezar un poquito más tarde, yo lo aviso por ahí. Yo por ahí pongo un mensajito y pongo, empezamos un poquito más tarde. ¿Qué te parece aquí? El bastión brutal. El bastión brutal. Me encanta la música del autobús. Venga, venga, voladito. Me dijo Princess que va para su casa. Probablemente sí. A lo mejor es el... Alex H barra baja 89 nos quiere decir. Pasando. Nan, ¿para cuando me invitas a jugar Clash Royale o Clans? Fíjate que dato curioso. He estado pensando en darle... En darle al... ¿Dónde lo dejé? ¡Ay, ay, 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 ay! Me entró el repofo. Me entró el repofo. Mira, que no ha ni caído Kirby. No ha ni caído. ¿Dónde cayó? Ah. Ah, ok. Ok. Y yo muerto. ¿Qué iba a decir? Ah, que justamente hoy... Quiero ver dónde está... A ver. Aquí. Clash Royale. Hoy desbloqueé mi primer campeón. Llegué a la arena... 12, 13. Arena... Dios mío. Arena 16. Llegué aquí a la de... pero bueno, oye, F Fortnite, F Fortnite, yo me niego a esta calidad,
Me niego a esta calidad. Voy a abrir frijoles. Voy a abrir frijoles. Vamos a jugar a los frijoles. Vamos a jugar a los frijoles. Primero, en lo que abre, voy a configurar el video. Y un poquito más, más calorcito y un poquito más. Ahí está perfecto. Está perfecto. Que se, a ver, dos en 5 minutos. Es que empieza muy bien. Empieza muy bien y se va descomponiendo. Vaya que fuerte. Vaya que fuerte. Pero, a ver. Cosas que le pasan ahí al fornite. Cosas que no logro entender y no logro explicar. También esa es otra cuestión. Moví métodos de renderizado, quité el anti-aliasing y no logro hacer que se me corrija. No sé si alguien tenga una solución que yo no sepa. Alex H/89 nos quiere decir, ¿a qué horas te parece el desafío de Braulio con Lazlo? Me agarras complicado. Me agarras complicado porque no sé qué contestarte realmente. No porque no lo quiera hacer, porque no sé qué contestarte realmente. ¿Cómo puedo sin? ¿Cómo puedo? A ver. ¿Cómo puedo poner lo del chat? Settings, ¿no? Está abriendo Fall Guys. Está abriendo Fall Guys. Stream. Ok. Sin Docs Twitch Activity Feed. Es este, ¿no? No, es. Es Docs Chat. Este es. Alex Perfecto. H/89 nos quiere decir. Preguntas que vuelan la cabeza. O lo hacemos el viernes. El viernes suena mejor. El viernes suena mejor. Frijolones. HBGDCK4BBPKJG nos quiere decir. Se despiden BBVA no, y el Majano96. ¿Cómo se van, perracos? ¿Cómo se van? Sí, esto apenas comienza. El fornite no es lo mejor del mundo, pero mira. Que cambiamos ahora los frijoles. Una noche bastante completa. Alex Equipo Grinch. H/89 nos quiere decir. Si estás más arriba de una montaña, porque ASE con acento agudo más frío si estás más cerca hombres, del dice. Sol. AZHBGDCK4BBPKJG nos pregunta. Quiere decir. Vivan los hombres. A ver. AZHBGDCK4BBPKJG no tengo ni pal color. Nos quiere decir. El INE no se toca. FireTaoRep 123 nos quiere decir. Homo te añado y jugamos una. Creo que ya al ser amigos. No, Alex. Nos quiere decir. ¿Cómo? Creo que al ser amigos ya puedo agregarte F3. Y mira. Invitar. Te invité. Te he invitado, Kirby. Ahí estás. Con esto he estado jugando yo. ¿Qué tenemos aquí? Regalos escondidos. Mira, ¿le damos o qué? Selector de show, regalos escondidos. Es exactamente lo mismo. Bueno, pero creo que no es de... No, creo que sí es en equipo. No recuerdo. Pero mira, le doy a listo. Pero mira, lo que estaba diciendo es, básicamente, llegué en Clash Royale a la Arena 16 y saqué un cofre de Battle Emote. Uf, eso me gusta. Saqué un cofre de campeón y me dieron el rey esqueleto. Me dieron al rey esqueleto. No lo he incorporado a mi mazo. No pienso hacerlo. Yo soy perro viejo ya de mi mazo, que es este de aquí, mira. Este de aquí. Este es mi mazo.
Golem de hielo, dragón infernal, minero globo. No entiendo, ¿cómo que? Minero globo, descarga, mega caballero, mago eléctrico y mega esbirro. Es mi main, es mi main. Yo soy main mazo custom. Alex H barra baja 89 nos quiere decir: ¿quiénes son los mod en tu canal? Naan, vas a mandar nombre del clan y me gusta tu mazo, pero el mío es. Uf, es que me están diciendo muchas cosas. Como que, amigo. Oye, es que estoy viendo una historia de los chicos que está en mi Instagram. Es el Vector. Que si están aquí los chicos todavía. El compi, uno de los compis, se llama Víctor, ¿no? Entonces, de inicio, no explicaré cómo, salió el meme de no tenía Instagram. O bueno, no tenía. Y cada que subíamos una foto o una historia con él, etiquetamos a Víctor Casa de Bolsa. Hoy nos dimos cuenta que Víctor Casa de Bolsa ha bloqueado a El Macano y ya no lo puede etiquetar. Entonces, puso arroba Vector Casa de Bolsa, esto no se va a quedar aquí, y etiquetó a Vector Análisis. Pues, no. Más citadino. Pau, pau, pau. Oye, pero no. No encuentra. Reemparejo. No es posible que no haya nadie. No es posible que no haya nadie jugando. No te la creo. Que si una más no la acepta, nos vamos a escuadrones. Normal. Tomarla. Venga. Emparejamiento encontrado con 40 jugadores. Estoy esperando tu mazo, Alex. ¿Y quiénes son los mods? Es Princess, Jilstree y activos, creo que hasta ahí. Creo que hasta ahí está Rodri, que bueno, hace falta una pequeña limpia. Pero activos, creo que hasta ahí. Hasta ahí. Que yo soy partidario, realmente, a estas sabiendas del canal, no es necesario moderar. No es necesario una moderación como tal. Venga. Corremos a la meta. Sí, mira, la quito para que sigue. La quito para que sigue, que no es en equipo. A mí me gusta en equipo. Digo, si ya estamos jugando juntos, me gusta en equipo. Me gusta que sea en equipo. Me gusta que sea en equipo. Todo abatido, mi mono. Eso es. ¿Dónde viene? ¡Uy! ¡Papaya! Me espero. Brinco. Buena. Ya un regalito ahí. ¡Guapa! Mamá cuarros.
Venga. En lo que no sé si se clasifica. Salimos y vamos a... Vamos a escuadrones o partidas de dúos. Cambio show pareja escuadrón. Y le doy listo. Dejemos el baño en lo que carga. Bandida, montapuerco, mago eléctrico, caballero oscuro. Ok, lanzafuegos. ¿Cuál es ese? Lanzafuegos. Ah, la del cohete. Descarga, tronco y peca. No llegué. No pasa nada. Mira, mejor me salgo. Prefiero que vayamos en equipo. ¡Princess! Un besote para ti, Princess. Bienvenidísima. Que mira, esto te entretiene. Que yo lo sé. Hemos echado unas partiditas ahí de Falloguis. Estoy entrenando a Princess para jugar Falloguis a lo competitivo. Bueno, iba al baño, en lo que llega Kirby. No tardó nada. Que nos dice, fue vuelto. Ah, que este juego le gusta a Prince si no puede jugar. Yo lo sé. Venga. Pero mira, Prince, te voy a empezar a dar unos tips a distancia de este juego maravilloso conocido como Fall Guys. Aquí, los círculos van hacia un lado. Hay que seguir los círculos. Las bolillas hay que esquivarlas. Por ejemplo, vemos que viene una aquí. Pues nos metemos en este hueco. Volvemos a salir y avanzamos otro. Viene por aquí. Me espero. Prefiero esperarme un poquito. E ir esquivando los bolones. Este es de dúos. Aquí hay que ir... hay que ir controlando horrible, ¿eh? Se controla horrible. Brincamos por los hoyillos. Se controla horrible ese brinco. Te mandé un mensaje y no contestaste. No lo vi. Lo tengo aquí de frente. Brincamos aquí. Este también tiene rumbo. Brincamos. Y entramos. Lo veo. Alex H barra baja 89 nos quiere decir, dime el nombre de tu clan, Naan. Pasamos. Voy.
De mi clan, Nancitos creo que es. O Noble Brawl en Clash. Lo pongo en el Discord, lo pongo en el Discord, que ahorita no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero lo pongo en el Discord. Lo pongo en el Discord. Guapa tú, Princess. Este mapa ya lo hemos jugado también. Princess ya lo ha visto de perdido. Vamos mejorando las técnicas de, por ejemplo, brinco, lanzo y eso. Pero. Uy, y salimos de frente. Me gusta. Salimos al frente. Venga, 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 venga. Brinco y vámonos. Eso es, directito al hoyo. Y un brinco. Eso es, brinco, brinco, brinco. Voy muy bien, voy muy bien. Aquí es cuando algo sucede que me frena fuertemente. Vengo por aquí. ¡Ay, ca! Un brinquito y órale para abajo. Bien. No, amigo. Vamos, 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 vamos. Alex Vamos, H barra perfecto. baja 89 nos quiere decir, Nan para cuando juegos como Among Us o Kukoro. Uf, para juegos como Among Us, necesitaría tener amigos que jueguen. Ingato. Amigo que jueguen con disco o bueno, con ustedes incluso, pero que seamos varios. Jugar a Mongo 4. Jugar a Mongo 4 está complicado. Kukoro, ¿qué es Kukoro? ¿Qué es Kukoro? ¿Qué es Kukoro? Yo, Princess. Uf, ¿qué Princess para juegos de PC? No, aquí a Kirby se le está complicando. Sí, por un ladito, por un ladito. Por un ladito, no pasa nada. Uf, uf, uf. Se le está complicando. Se le está complicando. Pasamos, pero estamos raspándola. Mi sacrificio surgió efecto. Y Kirby, bueno, es que podríamos ser varios. Está Gilstrip, que incluso podría ir a jugar ahí. Laszlo también. ¿Quién más estaba de espectador? ¿Quién más estaba especteando? Se fue. Uy, este no me gusta. Este no me gusta. Lo jugamos, Princess y yo. Yo le estaba intentando decir cuál pillar, pero no me gusta. No llego a comprender del todo. No sé si me explique. Aquí es. Ay, cabrón, no alcancé a ver. No alcancé a ver. El del medio, ¿no? El segundo. Este viene aquí, aquí, aquí. Es este. Uy, salí disparadísimo. Hola. No veo nada. Es este que va por aquí, va por aquí, va por aquí, va por aquí, va por aquí. Sigue por aquí. Este. Este viene, 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 viene. Es este de aquí. No, déjame. Es aquí. Buena. Solo porque lo vi. Solo porque lo vi. Solo porque lo vi. Musicote que tiene esto, ¿eh? Musicote que tiene. El pino, pobre pino. Pobre pino que es el último. Pobre el pino que es el último.
Bien, Pino. Ah, que hay otro. ¿Cuántos quedan? Ah, solo queda él. Pero ¿por qué no se termina si ya... si ya hizo todo lo que podía hacer? Solo queda uno. Nos obliga a ver a uno. Se ha traído dominadísimo, ¿no? Alex H. Barra no, el otro, 89 amigo. Nos quiere decir, si hacemos la llamada conectada a Monas, o sea, chat de proximidad. Eso yo no sé cómo funca. Soy muy sincero. Yo no sé cómo funca. El chavalín ya no sabe ni qué está haciendo, mira. 7 segundos más. Gracias a ti, Among Us. El octavo bolón tuvo tiempo suficiente. ¿Qué se fue? Pues mira, nosotros no. Quedamos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 equipos. 8 equipos. Vamos muy bien, ¿eh, Kirby? Vamos muy bien. Quedan 8. Quedan 8 nada más. Bueno. No está del todo perdido. No está del todo perdido. No soy muy bueno en este tipo de juegos de la cola, pero no está del todo perdido. Si me dan una colita, puede ser que me defienda. Alex H. Barra Baja 89 nos quiere decir, para hacerlo, sí, mira un vídeo del chat de proximidad y cómo activar. La verdad es que sí. Me encanta cómo me zarandea. Perro de inicio. De inicio, el perraco. Mira, calamardo amarillo. Mira, calamardo amarillo. Mira, calamardo amarillo ahí. Vamos perdiendo nosotros. Buena. Epa. Ay, pero el azul. Pero el azul, picardo. Ah, hola, amigo. Yo ya dije que no soy muy bueno. Buena. Detengo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, tenemos 2 colitas. Viene un rojo por mí. Viene un rojo. Bien, amigo. Uy, todos tenemos 2. Tiempo extra. Todos tenemos 2. Adiós. Oh, amigo, pero somos nosotros mismos. Ay, calamardo. Ah, bueno, pero que van perdiendo. Buena, 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 buena. También puedes conectar Twitch. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Para tema chat. Para tema chat. Pingüinazo. Y solo hay uno. Solo hay un pingüino.
Solo hay un pingüino. Ah, bueno, solo hay un pingüino aquí. Ay, caray. ¿Pero por qué no puedo agarrar al pingüino? ¡Qué horrible es esto! Esa es, esa es. Esa es mi pingüinazo. Esa es mi pingüinazo. Ese es mi pingüino. 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 Ay, perdóname. Ese es mi pingüino. Oye, el azul está loco. El azul está loco. Que el azul lo... No, pero ¿por qué me detienes, Kirby? Que ¿por qué me detienes, Kirby? Pero si el azul está loco. Si el azul está loco. Ay, perdóname, perdóname. Nos sacaron en el último. ¿Quién le dio el otro pingüino al rojo? ¿Quién le dio el pingüino al rojo? Bueno, nos dieron mucha recompensa, ¿eh? Mucha recompensa. Esa es, elogios. No tantas como pensaba. No tan... ¿Se fue? Firetao Rep 123. No pasa nada. Me tengo QIRR. No pasa nada, estimado. Como quiera, quedan 10 minutitos de stream. Al colegio, yes. Es cierto, ¿eh? Es cierto, y no recuerdo quién me dijo que si podía iniciar más temprano los streams. Igual y esta semanita sí. Igual y esta semanita sí. Que aprovecho para los que están por aquí, por si no vienen el viernes. Red 123 nos quiere decir, ya te podré ver más rato. Sí, y para allá iba. Esta semanita yo también estoy de vacas, de trabajo y demás. Nos vamos a brincar el domingo. Vamos a hacer stream el sábado, el viernes, el sábado en Nochebuena, domingo Navidad. Y volvemos el lunes. Técnicamente fuera de calendario. Solo el domingo vamos a brincarnos. Y volvemos el lunes para platicar de las Navidades. De cómo les fue, qué le dieron, qué demás. Y a lo mejor un poquito de chill. A lo mejor un just chatting que hace muchísimo que no hago. Y puede ser que más temprano. Les aviso por Discord. Les aviso por Discord, puede ser que más temprano. Aprovechando, mira, que no hay cole, que no hay demás, que no hay trabajo. Nos echamos unas tres horitas de stream, ¿por qué no? ¿Ah? Ah, ¿qué tal suena eso? No a diario, porque a Princess sí la sigo viendo. Pero mira, el viernes, Alex, hacemos el desafío, ver si lo podemos sacar. Yo me la suda. Si califico, si clasifico. Si clasifico, clasifico. Si clasifico, clasifico. Pero estos regalos son para mí. Que no creo. Ya te digo yo que no creo. 27. Se supone que era para ayudarme y nada más me aventó. Ya te digo yo que no llegamos.
Pues sí que llegamos, guapa tu princesa, guapetona. Pero bueno, las skins de Bob Esponja son joyita, y ustedes más que nadie saben que yo las quiero. Pero no voy a jugar hasta el pase 100, y no me lo voy a comprar. Pero están muy guapas esas skins. Hay skin de Plankton, de Plankton no. Yo pensaba que iba a haber de Plankton. Es una muy buena oportunidad para hacer una skin de Plankton, considerando la forma del frijol. Pero hay de Arenita, Patricio, Don Cangrejo, Calamardo, Bo Esponja. Y yo dije, pero hasta el nivel 100. Hasta el nivel 100 es la skin de Bo Esponja, digo. Estampida pisoteadora. Aquí como son los regalos. Aquí es el festival del regalo, chicos. Aquí es el festival del regalo. Este es el festival del regalo. Consejo, no morir para coger todos los regalos. Consejo, no morir. Vamos para el otro lado. Consejo, no morir. Upa. Me estoy llevando absolutamente todos, perro. Todos los regalos. Hijo de madre. Bueno, me la llevé todos. No, ¿cómo que a dormir, princesa? Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutitos. 5 minutitos. Déjame le escribo. ¿Cómo que a dormir? ¿Cómo que a dormir? Se activa Siri. Venga, para afuera. Una última. Una última, que quedan 6 minutos. Quedan 6 minutitos. Seis minutitos. Una última partidita. Que mira, eso también la otra semana. Uf, es que tal vez incluso no empezar antes, sino dormirnos más tarde. Yo termino stream 12:30 por mañana, que hay que ir a trabajar. Que digo, si no, no me levanto. Me conozco. Yo soy de sueño pesado y flojonazo pa levantarme. Yo no soy una persona de mañana. Yo soy más una persona nocturna, ni de tarde. Soy persona nocturna. De noche yo me concentro, yo te trabajo, yo te hago de todo. Pero en la mañana no me pidas que haga cosas. En la mañana no. Entonces, dormimos más tardecito. Yo no lo veo ningún problema. Llévete a dormir. Quedan 5 minutos, princesa. 5 minutitos en lo que cotorreamos y me platicas algo, se termina el stream. En eso se termina el stream. Regalito. Ay, no lo vi. Brinco y me estiro. Vengo para acá. Oye, 2 horitas, Alex. Estás ahí en el top de más horas vistas últimamente, ¿eh? Definitivamente. Uy, me perdí ese regalo. Este no. Este es mío. Uy. Uy. Por bobo. No me digas que la pierdo. No me digas que la pierdo.
pero no me la juego con este regalo, con este sí que sí. Bueno, no la pierdo por los pelos. Quítate. Alex H/89 nos quiere decir: bro, ¿qué te parece si juegas lunes Fornite a Monas mucho, y Braulio o no sé qué irás a hacer, pero ahí estaré? Es mucho. Hoy fueron tres juegos y sentí que no jugué nada. Yo soy más de jugar tranquilito a uno, pero jugar tranquilito a uno. Prefiero mil veces solo uno. Y hoy la idea era un ratito de Braulio y Fornite. Fornite no me está dando el rendimiento que quisiera que me diera. Y tuvo que ser plan B, Fall Guys. Era eso o volver a Braulio, que tampoco estaba mal. Pero... ah, bueno, y es el lunes. Y el lunes, no lo sé. No lo sé. Igual y probamos un juego nuevo. Hacemos un día de chill, un día de videitos, cotorrear y con un cafecito, echar una cotorreada. Que eso también lo extraño un poco. También lo extraño un poco. Me gusta mucho jugar, pero... dice como... Venga, perraco. Última partidita probablemente de la noche. Eso es. Directo a la basura. Voy por acá. Pero ¿por qué me empujó? ¿Por qué me empujó? No, no. Uf. Estoy intentando, pero no, no me dio. No, 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 no. Esta no la hago. Esta no me la hago. Ah, es el abanico. Es el abanico ese. Bueno, sí, sí que me la hago. No está tan difícil, ¿eh? No estaba tan difícil. No estaba tan difícil. Pensé que sí. Pero mira, no. ¿Cuántos quedamos? 18. 17. 17. Imagínate, nos vamos con una victoria. Complicado la veo, pero... podríamos irnos con una final. Podemos irnos con una final. Eso sí. Eso sí que sí. Club del Salto. Huele a mucho regalo. Huele a mucho regalo. No les voy a mentir. Pero a mucho regalo. Ay, papá, mira, mira esos regalos. Es que es... eso también es un poquito contraproducente. ¿Por qué? Porque al momento de querer ir por los regalos, yo puedo llegar a descuidar el tema de la... de la vara esa. Y con fruta y todo. Eso es. Ni alcancé a terminar. Ni alcancé a terminarme los regalos. Somos seis los que quedamos, ¿no? Ah, bueno, no, 11. Perdón, perdón. Esos eran los que tenían que caer.
Ronda un poquito. Quedamos 11 todavía. Somos muchos. Somos muchos. Están al final. 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 Muchas gracias, Alex. Y a descansar, que no pasa nada. Que ya esta es la última ronda. Ahora sí o sí. Extraterrestre. Tiene que ser la última. Esta es la final. La final. Se viene final. ¿Es hexagonía rápida? ¿O cómo es esto? Nunca lo he jugado. Extraterrestre. Es hexagonía velocísima. Hexagonía velocísima. ¡Guau! Me la hizo. Me la hizo. Esperamos a que termine la ronda por camaradería. Pero mira, ya voy a empezar a recoger esto. Me la hizo. A ver. Es una hexagonía súper veloz. Me gusta. Me gusta, pero también por lo mismo la banda ya sabe cómo jugarla. Mira, mira. Uy, se puso nervioso como yo. Se puso nervioso como yo. La intención es lo... Sí. A ver, la intención y los regalos. Los regalos es lo que cuenta. Ya han caído 4. Uf, yo voy por Patricio. Que gane Patricio. Y esto se va cerrando el círculo. Ah, y van saliendo. Oye, está interesante. Está muy interesante el juego. No, Patricio. Patricio peleó bien. Patricio peleó bien. Ganó el otro señor. Yo no quería que él ganara, pero ganó este señor. El Cookie Fungers. Ganó el señor. Bueno, mira. No tienen misioncita. Omitimos todo. Y vamos. Solo veo que tenemos por aquí. Recogemos nuestra parte inferior del skin. Y mira, no estamos tan mal. Para esta sí, pero para esta no. Después de recoger 4 o más regalos escondidos. Ah, es que esta es la que tengo que hacer. Ok. Pues salimos. Salgo. Un segundito para toser. Pues yo me despido, chicos. Alex, Princess para ti, un besote. Alex, muchísimas gracias por quedarte de inicio a fin. Princess, por estar hasta el final también. Y bueno, yo me despido. Nos vemos el viernesito 10:30 PM hora México con un Fortnite. Prometo revisar ahí. Que funque bien. Pero se portan bien, chicos. Se lavan, se la tallan. Se comen sus verduras. Descansen, que mañana es el último día de clases, ¿eh? Pórtense bien. Cuídense mucho. Nos vemos el viernesito. Y hasta luego.